Amundi, ciudad para vivirla. Conectados con el Valle y el Cauca. Amundi, ciudad para vivirla. Ven y un rico cholao. Amundi, ciudad para vivirla. Amundi, una ciudad para vivirla. Bienvenidos. Hoy desde el municipio de Jamundí, uno de los 42 municipios vallecaucanos ubicados al occidente del departamento del Valle del Cauca. Este es el magazín semanal institucional que presentamos a nombre de la alcaldía de Jamundí. Jamundí, una ciudad para vivir, la tierra agradable, tierra maravillosa, rodeada de verdes montañas de nuestros farallones, además bañada por 7 maravillosos ríos. Y definitivamente se ha convertido en un vividero maravilloso para todos los vallecaucanos. Qué rico estar con ustedes y compartir este espacio que haremos semana a semana presentando las principales noticias de nuestro hermosísimo municipio, Jamundí, o bien, como otros podían llamarle, la Perla del Valle o Villa de Ampudia. Tantos nombres que ha tenido desde su fundación, un 23 de marzo de 1536. Don Juan de Ampudia y Don Pedro Añasco, enviados por Sebastián de Belalcázar, conquistaron estas tierras bellísimas que hoy, pues ahora sí, están bastante pobladas y siguen llegando muchas personas de muchos lugares de Colombia y también del Valle del Cauca, acogidas por esta hermosísima tierra. Esta semana tomó de nuevo posesión el alcalde de la ciudad, Manuel Santos Carrillo, y le ha pedido a toda la gente que le acompañe en este nuevo proceso, a todos los grupos, a los líderes comunitarios, para que de la mano podamos de nuevo volver a hacer resurgir esta ciudad maravillosa. Jamundí, una ciudad para vivirla. Aquí está nuestro alcalde de Jamundí. Amigos jamundeños, les habla Manuel Santos Carrillo, alcalde del municipio de Jamundí. Quiero comunicarles que en el día de hoy retomé mi cargo como mandatario de este bello municipio. Quiero invitarlos a que me ayuden a sacar este municipio adelante. Quiero invitarlos a que de la mano le cambiemos la cara a este bello paraíso llamado Jamundí. A los amigos de la oposición, los invito a que me colaboren con sus buenas ideas, con sus aportes, porque este Jamundí es de todos y Jamundí debe ser la ciudad para vivirla. Dios me los bendiga y Dios me bendiga. Muchas gracias. Jamundí, una ciudad para vivirla. Nuestro magazín semanal, los invitamos a verlo a través de nuestras redes sociales. Y también les recuerdo que estamos atentos a todo lo que ocurra en nuestro municipio y tendremos el resumen semanal para contárselos a ustedes minuto a minuto, la gestión de cada secretaría, de cada jefatura de oficina y obviamente de los órganos descentralizados de nuestro municipio. Bueno, es un placer presentarles ahora a la doctora Marta Bedoya. Ella es ahora la secretaria general del municipio. El municipio de Jamundí fue posesionada, al igual que con la llegada del doctor Manuel Santos Carrillo, en el día 6 de julio. Vamos a escucharla. Ella tiene 47 años, es administradora de empresas, tiene una especialización en gestión pública y, bueno, lo mejor, viene con toda a trabajar de la mano de nuestro primer mandatario. Veamos la nota. Bienvenida, doctora Marta Bedoya. Mi nombre es Marta Bedoya Cardona. Acabo de posesionarme como secretaria general del municipio de Jamundí. Venimos a acompañar al alcalde en su propósito de sacar el municipio adelante, de retomar las funciones pues, que quedaron suspendidas por algún tiempo. Sabemos que es una carrera maratónica la que tenemos, pero el llamado es apoyarlo en la coordinación y la ejecución de las acciones de carácter administrativo, en la atención a la comunidad y sobre todo hacerle la invitación a la comunidad para apoyarlo, para rodearlo. Jamundí es una ciudad de todos y pienso que debemos disponernos a trabajar en equipo. La Secretaría General ha avanzado y tiene en este momento, está capacitando a sus funcionarios para fortalecer el tema de atención al cliente. Esta es una alcaldía que debe ser de puertas abiertas,
donde la gente se sienta cómoda, donde sus inquietudes puedan ser resueltas de manera eficiente y a tiempo. Entonces, a través de las TIC, de la Oficina de Atención al Ciudadano, vamos a empezar a fortalecer este vínculo con la comunidad y que ellos se enteren de todo lo que el municipio está haciendo, todas las gestiones que hace la alcaldía, y que podamos dar en tiempo real la respuesta a las necesidades. Hoy emitimos nuestro programa desde la hermosísima Biblioteca Municipal. Me encantaría que la visitaran y que pudieran traer sus niños a los diferentes programas que tenemos aquí, educativos, recreativos, pues porque obviamente tienen que aprovechar este espacio maravilloso en el que estamos hoy. En Jamundí, una ciudad para vivirla, y a nombre de la Alcaldía de Jamundí y la Secretaría de Medio Ambiente, queremos recordarle a todos nuestros televidentes de este magazine, pues que desde el 1 de julio entró en vigencia la ley precisamente del impuesto a las bolsas plásticas. Es importante que prestemos atención. ¿En qué casos sí y en qué casos no se debe pagar el impuesto? Y segundo, saber perfectamente que en este 2017 debemos pagar solo 20 pesos por la bolsa. Vamos entonces a ver la nota, y es importante también que nos enteremos, pues, por qué debemos reciclar, por qué tenemos que prestarle atención a esta nota del impuesto, porque ya entró en vigencia, y si usted llega al supermercado y de repente le venden un producto y le van a cobrar la bolsa por un producto, ejemplo, una fruta que ya está empacada, usted sepa perfectamente que esa bolsa no se la deben cobrar. Veamos más atentamente la nota y aprendamos muy bien que debemos reciclar y desde hoy entrar en la onda ecológica. La Alcaldía de Jamundí y la Secretaría de Medio Ambiente te informan que la tarifa del impuesto por uso de bolsa plástica parte de un valor así: 20 pesos, año 2017, 30 pesos, año 2018, 40 pesos, año 2019 y 50 pesos, año 2020. Lo que debes saber sobre el impuesto a la bolsa plástica. Primero, las bolsas plásticas que sean utilizadas como material de empaque de productos preempacados no genera el impuesto. Ejemplo, los empaques de las frutas en el supermercado. Por el contrario, sí se cobrarán las bolsas plásticas donde se deposite otro tipo de producto. Segundo, se cobrará el impuesto a la persona que pida un domicilio y desee recibir una o más de una bolsa plástica. 3. No se cobrará impuesto a las bolsas biodegradables certificadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establece el Gobierno Nacional. Conozcamos ahora el impacto ambiental de las bolsas plásticas. Una bolsa plástica tiene el potencial de matar un animal cada 3 meses debido a la ingestión o inhalación involuntaria. Cada 2.59 kilómetros cuadrados de océano tienen aproximadamente 46.000 piezas de plástico flotando. El 70% de los plásticos que terminan en los océanos yacen en el fondo del mar. Nunca se degradan. Las tortugas mueren al engullir el plástico debido a su parecido con las medusas. Más de 100.000 animales marinos y más de 1 millón de aves mueren debido a los residuos plásticos. Estás viendo Jamundí, una ciudad para vivirla, el magazine semanal institucional que presenta la Alcaldía de Jamundí. Después de ver la nota educativa, pasemos ahora a conocer un poco más de la ley con Claudia Pérez. Ella es funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente, y también vamos a conocer un poco más del aspecto ecológico y la influencia que tiene el plástico, obviamente, en nuestro planeta Tierra. Veamos. Queremos dirigirnos a la comunidad para despejar algunas dudas que se han generado con respecto al cobro del impuesto de 20 pesos sobre el uso de la bolsa plástica. El Gobierno Nacional, siguiendo los lineamientos del Acuerdo de París, donde dice que todos los gobiernos deben reducir la cantidad de bolsas plásticas que se están generando en el planeta, lanza una resolución, la 0668, que es dirigida a los almacenes de grandes cadenas, grandes generadores de bolsa plástica, donde dicen que ellos deben reducir en un 10% en este 2017 la generación de bolsas plásticas. Hasta ahí estamos claros, y era una norma dirigida solamente a los almacenes de cadena.
Ya con la reforma tributaria en diciembre, el gobierno dice, vamos a cobrar en este 2017 un impuesto de 20 pesos al uso de la bolsa plástica. En el 2018 va a ser 30 pesos, en el 2019 40, hasta llegar a 50 pesos en el 2020. ¿Quiénes deben pagar estos impuestos o quiénes son los encargados de recoger este impuesto? Pues los almacenes de grandes superficies o los almacenes de cadena. No están autorizados las tiendas, no están autorizados las panaderías, no. Pero ¿qué es lo que se necesita con este impuesto? Es que las personas tomen conciencia de toda la problemática ambiental que se está generando con el uso indiscriminado de la bolsa plástica. Entonces les recomendamos, si de pronto en la panadería, en la tienda, les van a cobrar que 50 pesos porque nosotros no tenemos las monedas de 20 pesos. Es decirle a la persona, no, lo siento, no, este impuesto no, solamente lo cobran las grandes cadenas. Es lógico, si hay algunos artículos que vienen ya empacados, bueno, esos no vamos a utilizar bolsa. Hay otros artículos como las verduras, la carne, eso sí deben ir en una bolsa plástica y esa no tiene ningún cobro. Desde la Secretaría estamos trabajando en crear conciencia sobre el uso racional de la bolsa plástica, ya que debido a que el componente del polietileno, el componente químico del polietileno, su degradación demora entre 150 y 400 años como mínimo. También queremos implementar campañas sobre el buen uso de la bolsa. Estas campañas, efectivamente, lo que buscamos es, aparte de la reducción de este consumo, es que todos los ciudadanos tengamos la conciencia de la afectación que está haciendo el plástico en el medio ambiente. Esta norma 668 es muy importante debido a que, de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, estamos brindando el apoyo para que las personas se concienticen del uso adecuado de las bolsas plásticas. Van directamente a lo que son los ríos, afectando directamente a lo que son los animales, todos los ecosistemas que encontramos en ellos. Es muy importante que demos una reutilización a estas bolsas plásticas y optemos por otros medios para adquirir o llevar nuestros implementos que compramos en nuestros supermercados, tales como bolsas ecológicas, que duran directamente, tienen mucho más tiempo para que nosotros podamos almacenar ahí las pertenencias y todo eso, como también anteriormente utilizábamos lo que éramos canastos, cosas así, para que así disminuyamos el consumo de la bolsa plástica. Otra cuestión que queríamos informarles es que el relleno sanitario Colomba, que queda en el municipio de Yotoco, hay dos celdas que no se han podido poner a funcionar. Ya nos han llegado dos comunicaciones diciéndonos qué vamos a hacer en el momento en que en Colomba no se pueda depositar residuos. Y en este momentico el plástico es uno de los residuos que más se está depositando en el relleno sanitario. Transmitiendo desde el hermosísimo municipio de Jamundí. Jamundí, una ciudad para vivirla. Vea el resumen semanal de las principales noticias que acontecen en nuestro municipio a nombre de la Alcaldía de Jamundí. La siguiente nota tiene que ver con tres obras de infraestructura que se van a realizar en tres colegios de Jamundí, exactamente ubicados en Potrerito, Paso de la Bolsa y Quinamayo. Ahí estuvo nuestro secretario de Educación haciendo inspección de obras y quien nos contará de qué manera se financiaron y obviamente a cuántos niños y jóvenes beneficiarán estas obras de infraestructura. Estamos haciendo visita a las obras que se están desarrollando como mecanismo de mejorar la infraestructura educativa en el municipio de Jamundí para los niños, niñas y jóvenes. Estamos en la institución educativa Sisto María Rojas, en la cual se está haciendo una construcción. Ya aquí vemos un avance de obra significativo. Es un proyecto que tiene más de 1.300 millones de pesos en inversión y una obra que se debe entregar en 8 meses. El acta de inicio arrancó el 2 de mayo. Aspiramos que para el próximo año lectivo pues tengamos ya la construcción en óptimas condiciones para los niños, niñas y jóvenes de este corregimiento. También hemos visitado la institución educativa Alfonso López Pumarejo del corregimiento de Potrerito en la sede de Merced Ábrego, en la cual se está haciendo una inversión de más de 900 millones para mejorar también la infraestructura educativa y también hay un avance significativo para que nuestros estudiantes puedan tener unas aulas escolares óptimas para su desarrollo académico. También vamos a visitar ahora el corregimiento del Paso de la Bolsa, en el cual también la inversión supera los 1.900 millones de pesos para construir una especie de institución educativa con una sede en óptimas condiciones para toda la comunidad educativa de este sector, y incluyendo la gente que esté en Bonanza y Las Flores, que está más cercano,
y trasladarlos a la cabecera municipal. Son obras que están haciendo para el desarrollo de la comunidad educativa, para que en la cual la administración municipal dio una contrapartida y se hizo la gestión a través de la Secretaría de Educación y la administración para tener más de 5.200 millones de pesos en inversión para que la comunidad educativa tenga unos escenarios óptimos para su desempeño académico. Transmitimos Jamundí, una ciudad para vivirla, desde nuestra biblioteca municipal Miguel Dacash. Con el patrocinio de la Alcaldía de Jamundí, vamos a ver una nota muy interesante que tiene que ver con una inversión de un megacolegio que viene para esta ciudad. En la urbanización El Rodeo se construirá uno de los 10 megacolegios asignados por el gobierno nacional y que fue dado a nuestra ciudad. Pues bien, gracias a ese megacolegio podremos tener 1.300 niños estudiando allí, en el mismo sector. No tendrán que trasladarse a otros lugares y, lo mejor, se beneficiarán miles de familias de Jamundí. Aquí está la nota con nuestro secretario César Toro. Nos encontramos en la urbanización El Rodeo, en el cual se ha construido el megacolegio y el CDI. Él va a tener una capacidad de 960 estudiantes de 0 a 11 y 300 niños y niñas de 0 a 5 años. Eso va a ser una de las obras principales de nuestro municipio para que esta comunidad de la urbanización El Rodeo y los vecinos puedan tener aquí una institución realmente con toda la infraestructura educativa necesaria y no tengamos que desplazar a los niños, niñas y jóvenes a la zona urbana y a la cabecera municipal. Esto nos ayudaría a reducir el pago que hacemos por transporte escolar. Nosotros estamos sacando de aquí aproximadamente 600 niños y niñas y jóvenes. La idea es que se puedan quedar en su sitio de residencia y esto es uno de los megacolegios 10 que va a hacer el gobierno nacional, en el cual el municipio cofinanció 1.000 millones de pesos y el próximo 14 de julio se van a hacer la reunión para exponer los diseños definitivos y el arranque de la obra, la cual tuvo un acta de inicio del 27 de junio. Aquí vemos ya cómo empezó la empresa a hacer las excavaciones y empezar un megacolegio, el cual tendrá una duración de 9 meses para la entrega. Esperamos para el próximo año lectivo tener todos los niños, niñas y jóvenes de aquí de la organización El Rodeo, parte de Terranova, del Guabal, de Boca del Palo y de Bonanza y La Flor, de pronto que puedan tener su sitio de estudios más cerca de su casa. En Colombia solo se van a construir 10 megacolegios y Jamundí tuvo la fortuna a raíz de la gestión que se hizo de la Secretaría de Educación y la Administración Municipal para que pudiéramos tener un megacolegio. O sea que somos afortunados porque solamente van a ser 10 en todo el territorio nacional y Jamundí ha sido beneficiado con uno. El 14 de julio va a estar el viceministro de Vivienda, el cual estará a las 5 de la tarde. Estamos esperando que confirmen, pero ya se están haciendo las convocatorias para socialización ya de los diseños definitivos y el arranque de la obra en general. El próximo 20 de julio y como una iniciativa de nuestro alcalde Manuel Santos Carrillo, se realizará el Día de la Municipalidad en el marco del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Pues esta iniciativa está muy chévere, sobre todo porque nos invita a querer a nuestra ciudad, a asear nuestra ciudad, a embellecerla, a barrer, a arrancar la hierba de pronto que no nos sirve, la maleza, a pintar si es necesario, a organizar la ciudad. Y qué bueno que usted que me está viendo, pues también este día, agarre la escoba, agarre el balde, tenga la mejor actitud y embellezca nuestra ciudad. Veamos la nota con nuestro alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo. Amigos jamundeños, les habla su alcalde Manuel Santos Carrillo. Los invito para el próximo 20 de julio a que celebremos el Día de la Municipalidad y lo vamos a celebrar embelleciendo nuestro barrio, barriendo nuestras calles, organizando nuestras fachadas y colocando a Jamundí como un municipio limpio, un municipio agradable a la vista de los turistas que nos visitan. Ese día nos vamos a sumar con todo mi equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal, trabajadores oficiales, empleados públicos y contratistas, y vamos a encabezar esta gran jornada, una primera jornada que la vamos a celebrar el 20 de julio, pero que vamos a hacerla constantemente durante el resto del periodo que me corresponde, porque vamos a tener a Jamundí constantemente limpio y aseado. Por eso los invito a que el próximo 20 de julio hagamos de Jamundí
un municipio limpio, un municipio bello y una ciudad para vivirla. Los invitamos para que visiten el municipio de Jamundí. Si de pronto usted vive por fuera, de pronto en Cali o en el departamento del Cauca o en sus alrededores, pues antójese, véngase a pasear a Jamundí. Es un municipio delicioso con un clima cálido. Además, la mayoría de su zona es plana y la zona montañosa realmente muy agradable porque tenemos 7 ríos para que disfrute, entre ellos el río Cauca, también tenemos el río Jamundí, el río Pital, por supuesto río Claro, que es uno de los ríos más famosos de nuestro municipio. En riqueza hídrica, obviamente Jamundí es uno de los 3 principales municipios del departamento del Valle. Nos vamos con Yesid Beltrán, el jefe de la oficina de posconflicto, quien nos habla precisamente de los proyectos productivos autosostenibles en el marco de los acuerdos de paz. Estamos muy complacidos de poder informar que a través de la consecución o la gestión de recursos con el G7, órgano internacional de países del primer mundo, a través de los cuales ellos quieren impedir la migración de ciudadanos del tercer mundo hacia el primer mundo, entonces financian proyectos para impactar de manera positiva el campo. En este caso, a través de la Asociación para el Desarrollo Integral de los Pueblos, la Secretaría de Agricultura y la Oficina del Posconflicto generaron, gracias al Señor, un espacio en el cual, con estos recursos, campesinos de la zona alta de Jamundí, a través de la asociación y eligiendo un monocultivo o de caña panelera o de café o de plátano, van a apalancar la empresa rural que va a desarrollar de manera íntegra el territorio, es decir, tema de vivienda, tema de educación, tema de vías, de suma importancia para nuestros campesinos. Entonces, en este momento estamos en el proceso de contarles a los campesinos qué estamos haciendo en el marco de los acuerdos de paz. Esa es la información que desde la Secretaría de Agricultura, la Oficina del Posconflicto, podemos compartir en este día. Además, queremos también compartirles que a través de la gestión de la oficina, en compañía de la fuerza de los campesinos organizados, pudimos lograr que Jamundí fuera tenida en cuenta para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Es decir, los campesinos de nuestra Jamundí, de la zona alta, tenemos más de 3.000 hectáreas con cultivos de este tipo, van a verse beneficiados con 36 millones para generar proyectos productivos que sustituyan estos ya mencionados y que puedan apalancar un desarrollo integral en el campo. Gracias al Señor hemos estado bendecidos con estos proyectos y estamos atentos y con muchas ganas de seguir adelante para que el campo sea una fuente de trabajo digna para el campesino. La Alcaldía Municipal de Jamundí y la Secretaría de Hacienda te invitan a aprovechar el descuento del impuesto predial del 40% sobre los intereses moratorios de vigencias anteriores a 2014. Acércate a nuestras instalaciones y aprovecha el descuento hasta el 31 de octubre. Recibe más información. La Biblioteca Municipal Miguel Dacash fue inaugurada justamente en el gobierno de Manuel Santos Carrillo y bueno, se ha convertido en un atractivo turístico más, es una de las bibliotecas más hermosas que tiene Colombia y la tenemos aquí en nuestro municipio. A continuación les invito a ver una nota de nuestro secretario de Turismo, Héctor Adolfo Picabea. Él nos habla del encuentro de caminantes que tendremos, si Dios lo permite, para junio de 2018. Un encuentro que tendrá más de 2.500 personas concentradas caminando las hermosísimas montañas, valles, conociendo ríos, especies de aves, nuestra fauna y nuestra flora. Vamos a ver la nota que resulta muy interesante y que esperamos que usted como jamundeño o usted como visitante también se camine en nuestra ciudad. El municipio de Jamundí viene desde hace muchos años tratando de traer un encuentro nacional y tan solo es para este año 2017 que se logró en la ciudad de Tauramena
ratificarse y traer este evento. Tendrá un impacto muy positivo para Jamundí este encuentro, ya que vendrán aproximadamente 2.000 a 2.500 personas de distintas delegaciones de Colombia, aproximadamente 30 delegaciones. Todo el comercio del municipio de Jamundí, así como hoteles, restaurantes, gastronomía en general y el comercio en sí, podrán tener una oportunidad para comercializar nuestros productos. Jamundí hospedará delegaciones tan importantes como Antioquia, Santanderes, Guajira, Guainía, Vichada, Meta, parte de todo el eje cafetero, en general casi todas las delegaciones de los municipios de Colombia. El Encuentro Nacional de Caminantes tendrá su inicio el 27 de junio del 2018 y culminará el 4 de julio del 2018. En ese lapso se harán distintas actividades lúdico-recreativas, como también presentaciones artísticas de nuestra gente, nuestro Jamundí. Las distintas delegaciones que vendrán en representación de sus departamentos recorrerán nuestros sitios turísticos, nuestros atractivos, específicamente todos los atractivos de naturaleza, ríos, quebradas, cascadas y en fin, todo el paraíso que contamos dentro del municipio de Jamundí. Jamundí tiene la oportunidad de ser partícipe de un encuentro nacional. Nunca se ha presentado una oportunidad tan importante como esta. Jamundeños, es la primera vez que Jamundí será sede de un encuentro nacional. Por eso los invito a todos y a todas las personas de nuestro municipio. Vamos todos a construir en pro de un nuevo Jamundí. Están viendo Jamundí, una ciudad para vivir, la magazine que hacemos semanalmente y donde ustedes podrán ver el resumen de las noticias que se generan día a día a través de nuestras secretarías, jefaturas de unidad, bueno, todo lo que pasa en el acontecer jamundeño. Vamos a ver una nota que tiene que ver con nuestro secretario de tránsito, Dairo Castaño. Él nos va a contar de qué se trató todo lo que tuvo que ver con mantenimiento y restauración de los semáforos de Jamundí. Ya están en muy buen estado y esto hace parte de todos los cambios que veremos a través de esta secretaría tan importante para la movilidad de los jamundeños. La administración municipal sigue cumpliendo con su plan de desarrollo y en este caso a través de la Secretaría de Tránsito, como es el arreglo y restablecimiento de este semáforo ubicado en la carrera 10 con calle 11, además del que está ubicado en la carrera 10 con 19 y la carrera 11 con calle 10. Todos van a quedar perfectamente funcionando, que es un tema que se venía desarrollando desde el inicio de este año. Y logramos que se le dé servicio y podamos generar una seguridad tanto a conductores como a peatones en estos puntos que son de bastante flujo vehicular y peatonal. Ha sido un placer compartir con ustedes estos 30 minutos y seguiremos entregándoles notas, noticias importantes de nuestro municipio de Jamundí. Quiero recordarles que el 20 de julio todos los habitantes de Jamundí están cordialmente invitados para unirse a esta campaña que lidera nuestro alcalde Manuel Santos Carrillo. Vamos a salir a limpiar Jamundí, vamos a limpiar las calles, vamos a reciclar, vamos a pintar, vamos a mejorar las fachadas, vamos a asear nuestra casa. La campaña del Día de la Municipalidad, desde las 7 de la mañana, todo el día del 20 de julio, estaremos con los funcionarios de la alcaldía de Jamundí, con los secretarios, con los trabajadores oficiales, con los contratistas, todos con la camiseta puesta por el municipio de Jamundí. A ustedes muchas gracias por su atención y de nuevo, dentro de 8 días traeremos más información importante que tiene que ver con el municipio de Jamundí. Jamundí, una ciudad para vivirla. Jamundí, ciudad para vivirla. Jamundí, ciudad para vivirla. Siempre tranquila. Jamundí, ciudad para vivirla. Un rico cholao. Jamundí, ciudad para vivirla. Jamundí, una ciudad para vivirla.